El día de hoy, Dux y sus amigos volverán a los backrooms. Por si quieres más contexto, aquí están los episodios anteriores. Ahora sí, empecemos. Vamos a buscar la puerta del nuevo nivel, que no sé dónde está. Acá están las puertas con números, men. ¿Alguien se acuerda cuál era la última puerta? Ahí no hay nada, no entren. Hizo propósito de puto. Ok, vamos a este entonces. Vale, comenzamos. Bajen. A ver. Es una casa misteriosa. Oh, Dios, qué puto miedo. Es la casa de la tía nazi. No se ve nada, no hay linternas. Oigan, no se ve nada, no hay linternas, amigos. No veo nada. Acabo de decir eso yo. No veo nada, te robé tus líneas. Oh, acá hay agua. Ah, claro, aquí es donde nos subimos al bote. ¡Cuidado con el cocodrilo, les dije! No mames, me está ahogando. Ya está. Siéntense, muchachos, siéntense. Les voy a contar una historia. Oigan, ¿cómo tomen? Sí, tomen. Con F, pelotudos. A mí no me deja. No me deja. Bueno, lo voy a llevar. Hay un montón de barcos. Cuidado, nada más no se caigan. Vámonos. Hijo, ¿me escuchas? Verga, no habla. Creo que nadie nos escucha ahora. Dale más fuerte, mijito. Este es un pendejo, está remando en el aire, men. Hay mucha neblina. En 1991 nació la neblina, producto de un experimento. Junto con el experimento del sueño, se dio creación a los lugares a los cuales hoy en día se conocen como los backrooms. Todos pensaron que este lugar era el final de los backrooms, que finalmente habíamos escapado, pero pocos sabíamos de la realidad. Y es que en realidad este es el origen de los backrooms. Mira, acá tiene pinta de algo, creo que es aquí. Sí, aquí tiene pinta de que aquí nos estacionamos. Yo vi, nada más había tres. Se murió Dixo. El juego de cuatro, ¿cómo va a ver? Se la creyeron, muchachos. Todo bien. Diving Helmet. ¡Oh, aquí es! ¡Vamos a bucear! ¡Chicos! Ay, ¿qué pasó? ¿Qué creo que hay que meternos? Aquí tienes bucear, que agarrar tus cestos, güey. Mira. Sí tienes que agarrar tus cascos. No me puedo subir. Locos. Ah, tú eres un pendejo, mi estimado. Hola. ¿Cómo me lo quito? Se escucha horrible, mi estimado, pero vámonos abajo. ¡Fuegos artificiales! ¡Ay, no! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Son sonrisitas! ¡Me voy a morir! ¡Va a morir! ¡Suba, muchachos! ¡Vamos al agua! ¡Vamos, muchachos! ¡Este es un... ¡Corran! ¿Dónde están? ¡Amigos! ¡Dónde tienen mi vida, amigos! ¡Amigos! Avancen. Va a volver el bicho. ¿Quién verga está hablando? Escucho una voz. ¿Hola? Ah, ahí están. Hola. Bajen. Nadaremos en el mar. El mar. Busquemos una cueva, estimados. Espérenme. ¡Cueva! ¡Una cueva! ¿Natalan? ¿Natalan? ¿Dónde están? ¡Tengo talasofobia! Creo que ya no puedo subir. ¡Me ahogo! ¿Alguien puede oírme? Oiga, no encuentro la salida, men. ¿Alguien ve algo? Blue Label es Willisir. Transformer. Autobots, hola. No sé, no está raro que... Bueno, es que yo siento que no estamos entrando a ninguna cueva, ¿eh? Sí, a mí se me hace que no está... ¿Por aquí? Sí, tiene que ser, ¿eh? Vete a la verga, no se puede, men, pero... Debe haber otra entrada, ¿eh? Debe haber otra forma de entrar. Por acá arriba, quizá. Sí, de acá arriba tiene la pinta, ¿eh? Sí. Me estoy metiendo. Me estoy adentrando, muchachos. Oh, al fin salimos, man. ¡Lo logramos! Miren, hay walkie-talkies. Linterna. No, ¿quién se robó los dulces, hijo de tu madre? Ya se robó todos los dulces, man. Qué desgraciado, man. ¡Es él! ¡Es hijo de puta de Duxo! Soy ese. No, yo no fui. De verdad, lo prometo, yo no fui. No tengo ni un dulce. Es Natalan, man. ¿Cómo es pulsar para hablar? V. Nah, dejen solo abierto, pero... man. Dejen solo abierto. Así es más god. Sí, yo la tengo bien abierta y sí es más god, chicos. ¿Ves? Aprende, Suarín. Bueno. ¡Ojo!
No están limpiando. Oye, todo esto es bajo tierra, men. Ey, ey, no me apuntes, ¿eh? Sí, todo esto está bajo tierra. La verdad es que tengo miedo, de que vaya a haber aquí dentro. Yo también tengo un poco de miedo, amigos. ¡Ah, la mierda! ¡No más! ¡Ah, la mierda! Ay, no, volvió la polilla. Oigan, amigos, yo ayer me encontré una polilla así de grande en mi cuarto, men. Pero no te matan como las de acá que te despedazan. No, este es su, debe ser su papá, men. Ok, ¿qué pasa, Suárez? Si muy, muy salsas, se cree que se la sabe, ¿qué pasa él? Yo paso, chicos, yo sí lo sé. Pero apaga la luz, Tuxo. Nada más, apaguen la luz. Ay, sin luz, ok, perdón, men, perdón. Okay, a ver. Vete a la verga, si era la polilla de ayer, men, era horrible. Ok, vale, pasamos bien. Hay esos caminos, Natalán. A la verga, vete a la verga, se fue bien rápido, men. ¿Qué? Ah, la verga, Natalán, mira. ¿Quién? ¿Qué? Ah, hay una polilla acá a la derecha, men. Aquí al ladito hay una polillota. Vete a la verga. Cuidado, Suarín, ahí arriba hay polillota, men. ¡Ay, Jesús! ¡Hola, virga! ¿Verdad? Yo les dije, men, yo soy experto en polillas, men. Yo soy polillólogo. ¿Qué? ¿Eres experto en pollas? Soy bien experto, hermano. Me preguntan lo que sea, yo les digo. Oye, pero no te levantes, men. Vale, vamos. Mira, le valió verga, bro. Se fue corriendo ese mierda, loco. Ya sé, men, le llegó al huevo, men. Bueno, a mí también me llegó el huevo, men. Ahí nos vemos. Cuidado, muchachos. Uy, aquí cuidado. Cuidado, aquí viene de las grandes, ¿eh? A la mierda. ¿Una puerta? Es como en la que llegamos. Peligroso. Es como en la que llegamos. De hecho, creo que nos dimos toda la vuelta, estúpido. Sí, ¿o no? No, creo que es otra. No, nada que ver. ¿Será otra? A ver. Oh, sí, creo que es otra, amigos, ¿eh? Sí. Oigan, estoy bien perdido. Mira, ya hay otra polillota, hermano. Oye, veo luces por allá. Debe ser por allá, ¿no? ¡Hola! ¡Wow! ¡Eco! ¡Hay mucho eco! ¡Hay eco! ¡Hola! ¡Ay, mi loco! God. ¡No mames, man! Es un micrófono de mierda. ¡Ey, ey, qué te pasa, eh! ¿What the fuck, Sans? Tuxo, Tuxo, tranquilo. ¡A la verga, qué pinche risa de demonio, güey! ¡No lo voy a hacer! ¡A la verga, qué risa de psicópata, güey! ¡Qué miedo! Sorry, tengo miedo. Natalán, ven conmigo. Ay, Está. Es un chasqueador, escucharon. ¡Ay, sonrisitas! No, chicos, veo sonrisas. ¿Qué hago? Ay, ponele. Estoy bajo de cordura. Natalán, ¿no tienes almendra o algo? Pues yo sí me tomé mi cosa. Agachados. A ver. Agachados, amigos, agachaditos. Pase uno sin correr. Nadaremos. Ok. En el mar. Otro intento. Hay que saber nada. Mi impulso de idiotas dice que vaya. Sí, es que tú eres bien idiota, men. Normal que tengas esos impulsos, ¿eh? Ey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? Perdón, ahí me pasé un poco, la verdad. Oh, mira, otra puerta. Vale. Natalán, entra. Aquí no era el único que no sea tan pendejo. Lastimosamente se murió aquí, ¿no, men? Fue la primera baja de los cuatro. Sí. ¡No! Se lo comió ese pescado gigante, ¿sí vieron? ¿Vieron ese pescado gigante? Lo vi. Cuidado. Tranqui, aquí no pasa nada, chicos, confíen en mí. ¿Cómo sabes? He estado aquí antes. Yo también. Vete a la verga, ¿cuándo o qué? Yo todas las noches cuando sueño estoy aquí. Tengo miedo, amigos. Es una cueva, no pasa nada, hermano. No es una cueva cualquiera, es la cueva de los backrooms. Estoy aquí contigo, tranquilo. Verga. ¡Oh, Dios! ¿Qué coño es eso? ¡Eso no es real! ¡No es real! ¡Está hablando! ¡Cómetelo a él! No estoy loco. ¿O era real? Hay luces por allá. ¿No es? ¿Seguro que está la puerta? Creo que nos debemos de sacrificar. Es la única salida al sacrificio. Escúchame bien, Suarín. No hay salida, Suarín. Todo esto es un experimento del sueño. Apague las luces. ¿Te oí algo? Lo lograron. ¡Los desgraciados lo lograron! La venganza del Bay 2002, la secuela. Mira, ¿no han visto las escaleras? Los estúpidos que tienen a la derecha, men, a la izquierda y atrás. Ahora están pensando, uy, ¿cómo pasamos por aquí? Mira, ya la vi, nice. ¿Qué carajo? ¿What?
No puedes subir el Suárez, güey. Dale, Suárez, no es tan difícil, mi estimado. Ahí está, nice. Volvimos. ¿Hola? Hola, hola, hola. Estamos donde comenzamos, chicos. Volvimos, muchachos. Bien, de aquí está la escalera. Ahí subieron. ¿Qué carajo? Ah, regresamos. No me la creo, bola de no, 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 no. Avancen. Aquí fue donde todo comenzó. Chicos, miren, miren, miren. Hay una alfombra roja. ¡Son los Óscares! Oh, no puede ser. No, esto no se ve bien. Esto no es bueno, muchachos. Me está trayendo flashbacks. No es bueno. Uno, dos, tres. ¡Acción! Off, on, what the fuck. Tiene que ser para algo. Dos. Eso significa que el camino está por acá, ¿no? Había una flecha. Amigos, identifícate. Así son ustedes, men, qué susto. Ok, había una flecha, en el otro cuarto que se saltaron, había una flecha. Chequen ese código. Okay. Puras figuritas, amigo. Dice 1, 3 y 2. Ah, ok. Eso tiene que ver con lo otro, ¿no? Ah, espérate. Creo que yo sé. El 1 es cuadrado, 1 cuadrado. Apunten, 1 cuadrado. El 2 es el círculo. Ok, 2 círculo, ¿vale? Y el 3 es una flecha. Uno cuadrado, círculo. Uno cuadrado, círculo y flecha. ¿Sí se abrió? Sí, está. Sí. Oh, bien. Bueno, era para chico, esto. Chico, ¿no? De rateros, pero... Fue mi Alcatel. Ok, pero... Eso no nos ayudó a pasar. Oigan, ¿nadie tiene dos linternas? ¡Ah, la mierda! ¿Qué carajo? ¡Ah, what the fuck! ¡A la mierda! Mi compa tiene una motosierra, que nos vengan los monstruos, weón. ¡A su madre! Se la sacó de la nada, loco, what the fuck. ¡Me morí! ¿Cómo que moriste? ¡Hola! ¿Natalán? ¿Natalán? ¡Me morí! ¿Hola? ¿Amigos? ¡Qué mierda! ¿Amigos? ¿Amigos? Te escucho, Natalán, ¿tú me escuchas? Pero no te veo. Yo tampoco te veo. Todo salió mal. Pensamos que habíamos escapado. Pero lo que en realidad nadie sabe es que no hay salida. No eres real. ¡No eres real! ¡No eres real! ¡No tengo enemigos! ¡No tengo enemigos! ¡No tengo enemigos! Ah, Duxo, tranquila. Eres tú. Mira una flecha. Está loco ese tipo. Es que tú no sabes, Farin. Tú no sabes, Farin. Yo sé lo que hacían en este lugar. ¿Qué hacían en este lugar? Dime. Yo no sé tampoco. Los experimentos, Natalán, salieron mal. Los monstruos que nos siguen son nuestros amigos. Pero no, la Magrum era un lugar entre la realidad. Por eso, Natalán. Todo salió mal. Motosierra. Motosierra, chicos. Al fin una linterna. Ok, básicamente. Vale, así dice. Uf. Que jales todas las palancas. Sí. Jales las palancas, atraviesa la puerta, así ya no te sigue él, dice. ¿Pero quién? ¿Seguirte? ¿Está tu motosierra? No mames. Natalán, te dije, Natalán. ¿Hola? ¿Suarín? No mames. Otra vez, está aquí. Lo veo. Lo veo. Va a suceder otra vez. ¿Lo estás viendo? Tic. ¿Lo estás viendo? Tac. Sí, era otra vez él. ¿Eres tú? Chicos, ¿se fue? Aquí estamos a salvo, ¿no? ¿En este lugar o qué? Natalán, ven, acá estamos a salvo. ¿Pudiste romperlo? Ya. Métete. Una radio. Cierra la puerta, güey. Palanca uno. Ok, rápido, aprovechemos. Acá hay otro. Ábrela. Cúbranme. Sí, te cubrimos. Te cubrimos, Alan. Ábrela toda, Suarín. ¡Oh! ¡Apresúrate, güey! ¡Oh! Otra. Listo, nice, apretamos nosotros. Vale, vamos todos. Acá hay otra puerta, amigos. Aquí hay otra puerta al fondo a la derecha. Bueno, acá no hay dónde correr, ¿eh? Aquí sí no hay dónde correr, güey, apúrate. Ya no hay a dónde correr. ¡Está acá la vuelta! ¡Apresúrate! ¡Apúrate, güey, apúrate! ¡Está dando la vuelta! ¡Ahí viene! ¡Ya! 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 ¡Carajo! ¡Natalán! ¡Se murió! ¡No puede ser! ¡Se murió, Natalán! Ahí está, míralo, ahí está. Suarín, no es momento de lamentos. Aquí no hay nada para apretar, Duxo. No es momento de lamentos. ¡Rápido! ¡Abre esto! ¡Suarín! ¡Duxo, me estoy muriendo! ¡Agua, almendras! ¡Abre esto, Suarín! ¡Estoy muriendo! ¡Maldita sea, Suarín! Lo haré yo. ¡Ah! ¡Por ti, Natalán! ¿Suarín? No mames, se murió otro pendejo. Ah, estoy solo otra vez. Ah, malditas sonrisitas, me las paso por los huevos. Aquí hay una burda. No hay tiempo que perder. ¿Agua, almendra?
No tomen las cosas de la refrigeradora. Ok, amigos, tenemos que volver a todas las otras palancas que abrimos. ¿Sí, ya la bajaste? Sí, ¿verdad? Sí. Toma la motosierra. Yo me ubico. Ahí les tiré la motosierra. ¿Quién la agarró? Las puertas ya están abiertas. Solo falta. Sí. Excepto esta, chicos. Yo voy por las otras, ¿va? O sea, sigue sin abrir. Esto es muy arriesgado, muchachos. Pero es un trabajo que solo uno puede hacer. Y ese seré yo. Que no hay nada. ¿Qué carajo? No mames. Quizás sea un buen momento para correr. Aquí está la puerta que falta, pero no hay salida. No debí dejar la motosierra. Falta una puerta, ¿eh? Yo sé dónde queda la otra puerta que falta. Está acá a la derecha. Allí de frente a la derecha, pero... Anda. Aquí a la de frente a la derecha. Aquí a la derecha. Espérame el equipo. Verga, pero aquí no es un buen lugar, ¿eh? Anda tú a la derecha. Sí. De la esquina a la derecha y a la izquierda. Y no hay salida, pero hay un lugar donde esconderte. Ahí está la puerta. Yo voy a activar las otras. Natalan, por ahí no, estúpido. Acá a la derecha. Aquí. Ah. Sí. Claro. Ok. Suerte. Si no regreso. Recuérdame como un héroe. Esta es la salida. Faltan dos. Ahí está. Natalan, sobrevive. Sobrevive, muchacho. Tienes que sobrevivir, muchacho. Oh, mierda. Otra vez. Yo lo haré. ¿Se está acercando o se está yendo? Ok, se metió para allá. Igual es muy arriesgado, ¿no? Ok, se está yendo. El problema es que por esa zona es donde están los que faltan. Es por ahí por donde está lo que falta. Falta uno nada más. Uno más, ya dos. ¿Cómo que dos? Aquí está. ¿Tienen timing? Ah, creo que se desactivan con el tiempo. Tiene que ser este. Oh. Ya, ¿qué carajo? Escapé. Natalan. Se murió. Él habría querido que continúe. Lo siento, Natalan. No. ¿Qué? Tengo que activar esto. 1, 2, 3, cuarto, primero, quinto, tercero, 4, 1, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4, 5, 4, 1, 5, 3, 1, 4. Esto es por ti, Natalan. No. Rápido, voy a morir. No. 4, 1, 5, 3, 1, 4. ¡Ah! Escapé. ¡Lo hice! ¡Lo pasó! ¡Lo hiciste! Yo tenía fe, no que el Suarin mátate, estaba diciendo. Ya sé, men. Bueno, discúlpame. Bueno, Luxo, te voy a dejar pasar primero porque lo pasaste tú. Bueno, ese no soy yo, pero gracias igual. Yo seré el primero. ¿Dónde estamos? Doctor, dice acá que hay que cerrar cada puerta por la que pasemos, ¿eh? Sí. El barrio infernal, hermano. Fácil, ¿no? Entrar a la puerta. Bloqueen la puerta, amigos. Emergency. Ey, no, miren, escuchen. Cada vez que abra una puerta, cierrenla con llave, ¿vale? O sea. Sonrisas. Alguien, deme de su leche, porfa. Nadie tiene. Aquí, este verde, Dupso, aquí. Verga. No, ese es un zumo, men. Eso no ayuda, tiene que ser la leche. Pues tómatelo igual. Bueno, está bien. Escucho pasos, ¿eh? Escucho putos pasos, hermano. Sí, yo también. ¿Afuera? Afuera, sí. Debe haber algo afuera. Es algo enorme. Ahí está. Lo veo. Las sonrisitas otra vez. ¡Es un ojo gigante! ¡Es horrible! Es horrible. Sí, ya lo vi. Viene entrando a la casa. ¿Entró a la casa? Agua de... ¿Qué agarré, amigo? ¡Está subiendo las escaleras! ¿Cómo así, Tilín? Yo me voy a morir por falta de leche, amigos. ¡Ja, caray! Ahorita te doy toda la que quieras. ¡Me voy a morir! ¡Adiós! Olvídalo, está arriba. Buenas noches. He venido a contarles una historia. La historia del proyecto de 1991, marzo 7. Insecticida. ¡Oh, God! Tenemos insecticidas, mano. Oh, mira, sí hay seguro acá. Mierda, está afuera. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién habla, por favor? Ay, no, otra vez. Ok, bueno, no pasa nada. Todo estará bien, muchachos. Este lugar no es nada aterrador. Ah, la mierda, el ojo gigante está ahí caminando de chill. No creo que me vea aquí. Ah, mira, ahí se va. Un ojo gigante con cuatro patas. Lo de todos los días. Busquen cuatro PCs, están en diferentes casas. Tienen que hackearlas. Ah, la mierda, ¿de verdad? Bueno, al menos ahora sé qué busco. Todo estará bien si no le das importancia. Bien pensado, estimado. ¡Suarin! Mierda. No. Oh, no. Están todas cerradas. Amigos, esta tiene luz. Ah, pero hay gente adentro de esta casa, ¿no? Ok, creo que las casas donde hay gente es donde están las laptops.
como me abren puertas. ¡No! Oigan, miren, miren, creo que acá sale, este es el mapa, ¿eh? Aquí está, mira. Oh, es verdad. Ey, ya todos activamos una, que le toque a Dux activar una. Él no ha activado la suya, es su canon. Sí. Bueno. ¿Y cuál es la que falta? Viene el ojo. La de allá enfrente. Supuestamente la de enfrente, pero no veo ninguna. Veo una al lado allá. ¿Esa de ahí no será? No, debe ser esa. Debe ser, si no es esa, es otro lado, pero sí. Es esta. Dale. ¡Cierra! ¡Aquí está! ¡Oh, aquí está! ¡Hackeala, muchacho! ¡Hackeala! ¡No la sabré! Tranqui. Tengo una idea. Ya está. Ahora ábrela tú, ábrela tú. No, pero que la abre, Bueno, ábrela de ese lado. Cierra nomás y ya. Ábrela de ese lado. Gracias. Vámonos al centro del mapa, al centro donde venimos. Vamos. Vamos, equipo. ¡Hostia! Llegamos a la mansión, chicos. ¡Se abren las puertas! ¡Mec! Les doy el honor de que entren, chicos, vale. Gracias, mi estimada. Por aquí dice. Me estoy loqueando. ¿Alguien tiene leche? Bien. Ojo. Bien. Abran la puerta. Zona restringida. Estamos saliendo de los backrooms. Por fin. Oh, sí, salimos de los backrooms, mira. No. Dice que esa cosa tiene una carta de administrador. El que agarró el tubo, que le meta un vergazo a la puerta. Ahí se lo meto, man. No, pues no funciona, ¿eh? Oye, ¿por qué hay huellas enormes? Mira mi tamaño de mi pie. A la mierda, de verdad, man. Oh, se abrió. ¡Ah! Miren, acá están los backrooms. Estamos detrás. ¿Por qué se ven rojos? Oh. Yo les dije, muchachos, el experimento. ¡Ey! Esto es el experimento del tío sueño. ¡Tío Ben! Tuxo tuvo la razón todo el tiempo. Escucho afuera, gente afuera. ¡Gente afuera! ¡Amigos, viene, ¿cómo van? ¡Viene! Tuxo, ven por mí, hermano. Mataron a Suarin. ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! Continuaré sin ti, Natalan. Te recordaré, muchacho. ¡No mames! ¡Ven por mí, cabrón! ¡Tengo miedo! ¡Acá hay otra palanca, Natalan! La llevaré y cuando... ¡Ay, no mames! Aquí no estoy. Ah, no le hicieron tan inteligente después de todo. Ok. Creo que tenemos que atraparlos. ¿Natalan? Sí. ¿Sigues vivo? Simón. Verga, el tipo está acá, ¿eh? ¿Sigues metido ahí, escondidito? Tenemos que atraparlo al monstruo. Sí, pero con botellas blancas. ¿Cómo que con botellas blancas? Yo tengo dos. ¿Y dónde las metes o qué? Aquí en la máquina al principio. ¿Pero en qué parte? Es lo que no sé. Si viene acá, estamos muertos, ¿eh? Que lo sepas. Aquí no. Pues... No, los cuatro puntos. Me da miedo puntos, tomármela. Los cuatro puntos rojos, dice. Ah, sí, con F. Ah, vale, voy a ponerla. Es que me da miedo tomármela. No. Oye, yo tenía dos. ¡Viene! Vete la verga. Creo que aquí estamos bien. Quiero entrar. Oye, si a mí se me bugueó uno. Yo tenía varios, tenía dos. No sabía que había. Creí que solo era uno. Ah, creo que lo tiré. Sígueme, va. Cuidado, Sí, cuidado. Está ahí, espera. Está respirando, hay que esperar. Ya. Opa, ponlo. Falta una más, Natalan. Eso, solo queda una. Oye, ya hemos dado toda la vuelta, falta uno todavía, ¿dónde verga está? No sé. Natalan. ¡Ayúdame, doctor! Ok, Natalan, capaz están en una de estas estantes de acá, sí, del paseo, porque en ninguno de los cuartos está. Natalan, si no lo logro. Sí, lo vas a lograr. Está ahí. Natalan. ¡Natalan! ¡No! Lo he perdido todo. Perdí a mis amigos. Se murieron. Ya no están. Pero no le daré importancia. Hay cosas más importantes. Como por ejemplo, pasarnos el nivel. No está en ningún lado, echar la botella que falta. Aquí debería haber estado, yo creo, en esta mesa. Pero no. Oh. Ok. ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¿Y ahora qué? ¿Amigo? ¡Aquino! ¡Eras tú todo este tiempo, Aquino! ¡Aquino! Volviste a ser tú. ¿Y ahora qué hago? Entonces yo les dije. Desde el día uno les dije. El experimento salió mal. Y nuestros amigos se convirtieron en estos monstruos. Me llamaron loco.